up the truck, down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Feast is the spot to take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine. Buenas o buenos días, buenas tardes para ustedes, quién sabe, para mí es buenos días. Déjeme aviento un baño vaquero y luego nos vamos a las aventuras. Me voy a dar un cambio de ropa porque yo sí traigo ropa, David. Yo sí traigo ropa, traigo sueras, traigo camisas, traigo pantalones, traigo calcetas, hasta traigo calzones, David. ¿Escuchaste? Traigo calzones limpios. Así que con permiso, heladísima. Ahí está, un baño vaquero, un baño leve, algo es algo. Ahora sí, hay que ir a buscar un desayuno, algo que comer para agarrar energía, porque anoche me acabé toda la viburita y este dragón ya trae hambre. Así que no sé exactamente qué vamos a comer hoy. Si vamos a comer víbora, conejo, codorniz, pues la verdad no tengo idea qué vamos a comer, pero algo vamos a agarrar, algo agarramos por ahí. Vámonos. Se ve un camino que ya conocía yo. He andado aquí con el viejón, con Chito, David, con algunos amigos. Y la razón es que aquí en esta cueva, no sé si ustedes se acuerdan, tal vez en los videos del viejón, hemos encontrado muchísimas víboras. Nomás que estoy viendo que hay un panal de abejas aquí, en esa área. Y pues no se va a hacer, porque muchos de ustedes ya saben que yo soy alérgico a las abejas. Y con esas no se mete este cazador. Pero fíjense que sí alcancé a mirar un búho, tecolote, abo, no sé cómo les digan ustedes. Apenas se alcanza a ver de aquí. Está como en una orillita así mirándome. Eso lo voy a enseñar para que lo miren. Nomás que está enseguida de del enjambre de abejas que digo aquí enseguidita. Pero a ver si lo pueden ver aquí ustedes. Está metido ahí merito. A ver, déjale hacemos zoom. A ver si lo alcanzan a ver. A ver, ¿lo alcanzan a ver ahí? A ver, ¿qué les parece ahí? Míralo. Ahí está viéndome en la pura esquinita. Y se alcanza a ver todas las abejas. Mira. ¿Qué me voy a andar metiendo yo ahí? Derechito al hospital. Por ahí se alcanza a ver ese búho. Se alcanza a ver el color que camuflajea muy bien con la piedra. A ver si lo puedo mirar más con miralejo. Tengo rato dando vueltas y vueltas, checando cueva tras cueva, buscando una viborita para desayunar. Y hasta ahorita no he encontrado nada. Aquí están otras cuevas que voy viendo. Todo esto son cuevas nuevas para mí, no he andado en estas áreas. Más que voy con mucho cuidado, porque a veces las cascabeles camuflajean muy bien con este terreno. Otra cuevita, ya se ven más. Camuflajea muy bien con este terreno, y muchos de ustedes saben que yo no miro muy bien los colores.
así que yo no las miro hasta que ya estoy a punto de pisarlas. Así que lo que yo ando buscando es movimiento, el ruido del cascabel. Eso es lo que me va a alertar, lo que me va a decir que aquí está una cascabel. O la voy a pisar, una de las dos. Bueno, vamos a darle un vistazo aquí a estos agujeros, a ver qué encontramos. Estos hoyos son donde viven los ratones, así que es donde se la llevan las cascabeles, las víboras, buscando ratones que comer. Pues vamos a ver si nosotros encontramos una víbora o un ratón. Deja, saco mi otra camarita, con permiso. Vaya, no hubo nada, ni ratón, ni un insecto. Ay, vueltas y vueltas por este desierto y no he encontrado lunch. Muchos me van a decir, ¿por qué no cazas un venado, un jabalín, algo grande? Pues fíjense que aquí tenemos leyes en Arizona cuando hay temporada de cacería de esos animales. Pero ahorita no y hay que respetar esas leyes. Ni modo, plan B. Lo bueno que siempre hay que tener un plan B. Ahí van a ver. Vamos a ver si encontramos plan B. Pues aquí ando buscando plan B. Así que ustedes ya se imaginan que ando buscando. Hasta ahorita no he encontrado plan B. Así que no sé si me vaya a quedar sin comida hoy. No. Eso es imposible. Hay que buscar comida. Pues qué creen, al fin encontré lonche, qué bueno. Déjenles digo lo que estaba haciendo. Aquí vengo por este camino, por este arroyo, vengo checando cada palo, volteando uno que otro, a ver si encuentro algún insecto, algo que comer. Y al fin, este palo me va a dar lonche. Déjenles digo cómo. El lonche está aquí abajito, déjenles enseño. Vengo levantando palo, como digo, y aquí abajo de este ya se alcanza a ver, mira nomás, ¿a poco no se les antoja un gusanito? Tanta proteína que tienen estos animalitos. Así que vamos a comer gusanitos hoy. A ver, no va a estar un escorpión abajo metido. Mírenlos. Y al parecer son algunos, así que va a estar buena esta comida. Nos vamos a llenar, con permiso. Pues ya agarré algunos gusanitos, déjenles enseño. Mira nomás. Ay, se me va a caer uno, permiso. Pueden ver ahí, miren. Así que esto es lo que nos vamos a comer de lonche hoy.
como les digo, esto tiene muchísima proteína. No muchos lo comen, muchos se atreven a comérselos. Pero el Junior, que fue criado en este desierto, se los come como si fueran chocolates. Les voy a dar, nomás le voy a dar una lavadita y vamos para la boca. Con permiso, la voy a enseñar una vez más. Les voy a enseñar una vez más porque se quedaron con la duda, ¿verdad? ¿A poco sí se va a comer todo eso? ¿A poco sí? Pues listo, ya quedó la lavadita. Ahora sí van para la boca. A ver cómo lo va. ¡A comer! ¡Sabe la comida buena! ¡Están deliciosos! Voy a buscar más. ¡Ah! Aquí me quedó uno, mira. ¡Vas para la boca! Ya se fue todo. No quedó ni un gusanito. ¿Estás seguro? ¡No! ¡Javier! Se fue todo. Así que ese fue el desayuno de hoy. Día, ¿qué? Día 3 andamos ya. Día 3. Ahora nos vamos a ir a aventar una aventura. Vamos a ir a checar unas cuevitas, a ver qué más encontramos. Si que podemos grabar una víbora. Atento. Ando entrado ahorita en las víboras yo. A la tarde vamos a aventar nuestra casita. A ver cómo nos va. Les dije anoche que iba a ser una casita donde vivíamos antes. Así que de aquí nos vamos a tirar para allá. Bueno. Me llené, fíjense que me llené. Que me voy a andar llenando con esos gusanitos. Necesito como unas 3 libras de gusanos para llenarme de perdido. Pues, ¿qué creen? Me dio ganas de ir al... Pues me dieron ganas de ir al baño. Ya saben que el reto, parte del reto que hice con el David, no puedo usar papel del baño. Así que ya traigo mis piedritas aquí. Ya las traigo aquí en la suera porque nunca sabe qué puede pasar. Puede pasar un accidente de repente. Pero, dije, ¿saben qué? Ando muy cerca de un baño que conozco aquí en el desierto, que una vez lo usó el viejón. Dije, ¿sabes qué? Voy a pasar a usarlo. Y aquí voy llegando, déjenles enseño a ver si se acuerdan de este baño. Así que sí, mi gente, aquí mero vamos a hacer el baño. Esta vez hay una cubetita allá adentro, así que no hay problema que tenemos que enterrarlo nada. Bueno, así que deséenme suerte. Listo, ahora sí, vámonos a las aventuras. Commander, ¿cómo andas? Al millón y medio de seguro, no me ha fallado este Commander. Donde sea pasa, no tengo ningún problema con él. A ver. Así que ahora sí, vámonos. Algo la distancia, no sé si lo alcanzan a ver arriba de la lomita esa. Ese saguaro que está ahí tiene parecer como un hongo arriba. Eso casi no se mira, así que vamos a mandar el halcón desde aquí donde estamos a ver, para verlo bien. Cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby. Get a little stuck. It's a Saturday joyride. Percy Feast is the spot to take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey, a big blue sky.
blue sky, we're going up, we're coming down. Here's the feeling, all right, it's a hell of a time. We're on the boat, we're killing time. In our own honky tonk, meet the big blue sky. We live it up, we got it down. Here's the feeling, all right, it's a hell of a time. And I'm falling for a small town girl. So kiss me, darling. Ahí no era lo que pensé. Es un saguaro, es solo un saguaro que le creció otros que 4 brazos arriba que alcancé a mirar. Así que parecía un arbolito de Navidad. Es un saguaro de Navidad. Un saguarito de Navidad. Pero bueno, vámonos a otro lado. No sé si se escucha ahí, pero está haciendo mucho viento de nuevo. De nuevo. Siempre algo. Y el greñero que trae, hombre. Siempre hay algo, así que ahorita nos tocó el viento, anoche la lluvia. Si se calma el viento, la vamos a seguir, si no, nos vamos a tirar en un arroyo, descansar hasta que llegue la tarde. Y luego le seguimos con esta aventura. David, ¿cómo andas? ¿Andas rosado todavía? Porque yo ya ando en otro nivel, necesito talco. Mira, esto estaba grandísimo, bien pesado. Pesadísimo. Vamos a verle la raíz para que miren. Hombre, este de seguro tiene muchísimos, muchísimos años. Miren. Esa es toda la raíz que tiene para el saguarón este. Pues ni modo, cae otro gigante. Me arrimé un poquito más al camino aquí en la carretera. Les recuerdo, de aquí para aquel lado no puedo cruzar. Me tengo que quedar en esta sección de aquí para allá. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen que me encontré aquí cerca del camino? Un cargador. Un cargador y parece que ya lo estuve mordiendo hasta las ratas. Aparte de eso, pues, encontré alguna que otra cosita. Van a decir, ¿por qué un cargador? Pues no es nada. Pues bueno, déjenles enseño lo demás. Miren nomás. Miren nomás. Aquí se puede ver ropa, gorras, gorros de la gente que ha cruzado el desierto y aquí la han dejado tirada. Aquí vino a quedar. Está un encendedor, miren nomás. A ver si prende. Todavía aguanta. Y aquí pues las ratas se adueñaron de ella, de todo esto. El zapato que usan cuando cruzan el desierto, esto se lo ponen para no dejar huella cuando cruzan el camino. Y se ve nuevón. Esta no tiene nada. Para si se golpean en el camino. Esta viene manchada. Oh, algo más se escucha. Con permiso. Ahí pueden ver dinero. Dinero mexicano. Miren,
500 pesos, 20 pesos y más aquí. Siempre me agüita ver todo esto. Claro que a nadie le gustaría ver todo esto, esperando nomás que todos estén bien, que le hicieron bien y estarán con sus familias, quien sea, su destino, donde iban. Una suera, ropa, camisas, los zapatos que les digo que usan para no dejar huella. Mira nomás cómo estaba ya, de lo podrido que están estas cosas. Tape, el tape se usa mucho para las heridas. Es algo simple y rápido. Una gorra. Mira nomás. Es muy triste ver todo esto. Sí, sí se agüita uno. Pero como les digo, espero que todos ustedes que anduvieron aquí llegaron a su destino y están bien. El día que me vaya, voy a regresar aquí. Voy a juntar toda esta basura para llevármela. Porque ahorita no puedo, porque si no, quedo pelona. Vamos a donde vivíamos antes para hacer nuestra casita ahí, para quedarnos a dormir esta noche. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va.